el que más trabajo nos llevó, que es el caso de China. Hoy se ve plasmado que muchas veces los productores consultan si eso se va a ver en algún momento, los beneficios de todas estas misiones que hacemos. Y bueno, China, venimos trabajando hace ya 4 años muy fuertemente en China, con una muy fuerte inversión en publicidad, en marketing por parte del instituto, y nos encontramos con esta situación de que hoy, este año, y ya un poquito incipientemente el año pasado, las vacas que antiguamente iban a faena con un precio vil, este año han marcado récords y llamativamente casi valen más que en relación que productos para el mercado interno. Bueno, esto es resultado de las políticas de apertura de mercados y de penetración de mercados. La apertura de mercados fue un trabajo público-privado entre el Estado y el Instituto. El Estado, representado por el Ministerio de Agroindustria, ahora Agricultura y Ganadería, la Cancillería, por supuesto, y la base técnica del SENASA, donde estuvimos apoyando desde siempre con el Instituto y llevando nuestro mensaje. Y bueno, los resultados se empiezan a ver incipientemente ahora con el muy buen valor de las vacas que antiguamente iban a conserva y hoy han tenido un valor superlativo. Esperemos que esto se repique en las otras categorías y, por sobre todas las cosas, también apuntamos a un producto diferente al del mercado interno.